¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, domingo 27 de septiembre, siendo exactamente las 6 y 5 del programa, arrancamos este show dominical de voleibol. Mi nombre es Raquel Catalina, conductora del programa, y presento a mis conductores, bueno, a los conductores de la comunidad, en realidad, del voleibol. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la comunidad del voleibol de Sobre la Net. Sí, siendo exactamente las 6 y 6 del programa. Comenzamos con el dominical de voleibol y hoy estamos recargados de noticias. Siempre estamos recargados de noticias, pero hoy más que nunca, porque ha habido mucho movimiento internacional y muchos dramas nacionales también. Así que tenemos un largo programa. Así es. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Raque. Hola, Tony. Para mí es un placer estar un domingo más con ustedes. Un saludo enorme, un abrazo muy afectuoso para todos los seguidores, para la comunidad de Sobre la Net. Bueno, sí, como lo dice Raque, como lo dice Tony, hoy domingo tenemos realmente un programa. Y yo creo que drama no, yo creo que es un dramón lo que se viene el voleibol nacional, lamentablemente. Pero bueno, nosotros estamos acá para hacerles saber nuestras impresiones de todo lo que viene pasando. Se nos viene también ya a puertas, ¿no?, del torneo, este torneo puente que tiene la federación para las próximas semanas. Así es, Cristian, y voy a aprovechar para saludar a toda la gente que ya se está sumando a la transmisión. Un saludo a Omar Romero. ¿Quién puso ese audio? Les he dicho ya, caramba. Se me van los dos, me quedo yo sola haciendo el programa. Que venga Bruno. Déjenme saludar a la gente, por favor. Que está malito y por eso no ha podido estar con nosotros. Sí, le han sacado dos muelas, es horrible, impresentable, no se ha podido presentar, el programa mentira. Un saludo para él, un saludo para Omar Romero, que ya está mirando el programa, y que manda saludos también para el programa de Voley Rusia que tengo, que se llama Privet Voley, así que un abrazo para él. Un saludo para Liz Infantes, que me dice que nos acompaña comiendo pasitas. Te envidio mucho en este momento, porque amo las pasas con todo el corazón. Sí, así es, un saludo para César Razzuri, para Daniel Carlos, para Julio Ortiz, que quiere que acá también hablemos de Rusia, por supuesto. Ya en un momento la página Sobre la Red se va a pintar de rojo, blanco y azul, no se preocupen. Aaron Ríos, Nuria de Almagro, Maturo, Miguel Ángel Gómez, supongo que es Miguel Ángel Gómez porque es Miguel A, Marco Díaz, en fin, todos los que ya se están sumando, para Sandro Zongo, Josué, para Paolo, ¿no? Muchas gracias a todos, la verdad. Me encanta ver a gente de Privet en Sobre la Net. Ya no es al revés, ya no es gente de Sobre la Net en Privet, sino es gente de Privet en Sobre la Net. Pero bueno, Tony, oye, está muy bueno los programas de Privet, Gracias, chicos, gracias. Con Bruno, la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo grande por poder llevarles esa información. Y lo están haciendo muy bien. Gracias, chicos, gracias, de verdad. Me encanta hablar de Rusia, me emociona realmente. El feeling. Bueno, ¿con qué arrancamos, Tony? Tenemos mucha información, no podemos andar divagando. A ver. Sí, bueno, pero no podemos arrancar sin antes agradecer a Villarán F. Confecciones, que no solamente se preocupa por mantenernos lindos con su ropa deportiva, con diseños de voleibol, sino que ahora también se preocupa por nuestra seguridad y salud. Por eso ha lanzado su línea de camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas con diseños personalizados. Villarán F Confecciones, recuerden que lo pueden buscar en Facebook, así como Villarán F Confecciones, o pueden llamar al teléfono 992-192-999. Es súper sencillo, 992-192-999. Ahí podrán comunicarse con Charito Villarán, que los ayudará con sus diseños personalizados de voleibol o pueden personalizarlo a su estilo. Gracias a Villarán F. Confecciones por acompañarnos en Sobre la Net. Y, habiendo dado gracias a nuestro auspiciador, vamos a comenzar con lo que pasó esta semana. Que ya están todos a dónde vamos. Bueno, se hizo oficial que Francisco Hervás, ya no es el entrenador de la selección de voleibol, y que de hecho no lo ha sido desde hace ya bastante tiempo. No se contó su contrato que se había firmado. ¿Por cuántos años se había firmado? ¿Hasta el 22? Bueno. Él había firmado supuestamente por todo el ciclo olímpico de hasta Tokio, y el plan que él había trabajado era hasta el 2024.
Sí, hasta París 2024. Bueno, Francisco Arbaz ya hizo oficial que él y la federación no tienen un vínculo laboral más y que no se llegó a un acuerdo económico, y por eso, eso lo va a tener que resolver sus abogados. Así que la federación podría estar hablando otra demanda laboral de otro entrenador, y me parece que están rompiendo récord de cantidad de entrenadores en cantidad de tiempo, ¿eh? Porque a Aparicio lo contrataron por 54 días, que cuando estaba leyendo eso me había olvidado, que lo contrataron por 54 días nomás, y a Arbaz lo dejaron trabajar 5 meses y medio, entonces ya es 3 cambios de entrenadores en más o menos 12 meses efectivos de entrenamiento de la selección femenina. Desastre. Yo estoy muy... A ver, nos enteramos lo de Paco e inmediatamente decidimos compartirlo porque ya es... A ver, nos enteramos lo de Paco, era como algo más que nada oficializarlo, porque hacía mucho tiempo que ya tras bambalinas se hablaba de que Arbaz no iba a continuar. Por distintos motivos, porque no había torneos de mayores, porque el IPD ya no quería seguirle pagando, porque la FPB quería usar lo que tenía presupuestado para Paco en otras cosas. En fin, una serie de comentarios que la verdad es que no lo queríamos soltar de esa manera porque era irresponsable y nos parecía una falta de respeto a Paco, pero... Era algo que ya se venía rumoreando. Yo había hablado con Paco hace unos días, no para entrevistarlo realmente, sino para preguntarle cómo estaba, ¿no? O sea, cómo iba la situación, qué es lo que había pasado, y me dijo que su situación con la FPB en ese entonces ya era muy complicada, ¿no? Y realmente se confirmó ahora. A él le hicieron llegar una carta de despido a fines de julio, ¿no? O sea, hace bastante tiempo, y... obviamente hay cláusulas en el contrato que se tienen que respetar y que, una vez más, la FPB demuestra que su asesoría legal es malísima, malísima realmente, y se ha ganado otro juicio, se ha ganado otro gran problema que puede terminar muy mal. O sea, acaban de salir de lo de Vivian, tienen todavía 2 demandas laborales más por ex empleados de la federación, y ahora se suma una que puede ser peor que todas estas, ¿eh? ¿Qué es la de Paco? Realmente bastante deprimente, diría yo, ¿no? Demuestra el grado de irresponsabilidad que puede tener el ente rector nacional del voleibol. En este caso, sacando un resumen de lo que ha pasado con los entrenadores en la era Pilar González como vicepresidenta, o que asume como presidenta, tenemos... a la salida de Luis Omar, el ingreso de Aparicio, el despido de Aparicio, el ingreso de Paco, el despido de Paco, demuestra el grado de irresponsabilidad y de cómo es que ha manejado la federación el tema de los contratos con los entrenadores. Y nos damos cuenta que finalmente cada contrato, en este caso con cada entrenador, fue resultadista, ¿no? Si me consigues cosas importantes, te quedas. Si no me consigues cosas importantes, te vas. Y es así, de esta forma no trabaja el voleibol en el mundo. El voleibol trabaja de forma planificada. A un entrenador tiene que saber elaborar un proyecto, un camino, cómo llega, hacia dónde llega, cómo va a llegar, cuáles son, en este caso, los accesorios necesarios que va a tener, que encontrar en el camino para poder armar un equipo competitivo y sólido. Y lo que hacen este contrato y despido de entrenadores es que el equipo finalmente sea siempre el más perjudicado. Cada vez que he tenido oportunidad de conversar con las seleccionadas nacionales del equipo adulto, nos dicen, ¿no? Sacan a un entrenador, meten a otro entrenador, finalmente, ¿quiénes somos las que damos la cara? Nosotras en el campo, tenemos un estilo de juego, 2 meses después nos cambian a otro estilo de juego, viene otra escuela, nos meten otros aspectos, y trabajamos y trabajamos, y finalmente no llegamos a nada, porque su juego nunca puede madurar, porque les cambiamos el entrenador a cada rato. Realmente es un jalón de orejas, no solo para Pilar González, sino porque a lo largo de los 10 años, antes en la previa del programa conversaba con Tony y con Raque, y hemos tenido desde el 2010 con la clasificación Japón 2010 a Mr. Kim, luego tuvimos a Luca Cristofani, a Chico Dos Santos, que encima nunca fue entrenador del equipo mayor, solo jugó la Copa U23 y la Copa Panamericana de Norseca, luego tuvimos al coreano Hong, en este caso con el tema que hicimos
el papelón que pasó Perú en Argentina. Tuvimos a una Natalia Málaga que por más garra y punche no pudo y se vio ante todo el mundo. Tuvimos a un Mauro, tuvimos a un Luis Omar de Moura, a un Carlos Aparicio, y hoy le damos la despedida a Paco Herbaz. Yo lamento, no sé si decir pena, ¿no? Creo que pena Paco no da, porque es un profesional, lo ha demostrado, y yo siempre lo he dicho, el equipo nacional femenino es una olla caliente que nadie la quiere coger, y el que la coja se quema. Es eso, no hay más explicación que dar. Sí, es un problema. No, dale, Tony, creo que tenemos un delay. Sí, ya, a ver. Es un problema porque no solamente lo que están comentando ahora en el chat de sobre el net. ¿Qué entrenador va a querer venir así? Dice Alvin Ferrer. Y sí, ese es un problema. No tenemos la mejor carta de presentación con entrenadores en este momento, porque hemos cambiado 9 entrenadores en 10 años. Si vamos más atrás en el ciclo olímpico, hemos cambiado 11 entrenadores en 13 años. Entonces, ningún entrenador va a querer venir. Las chicas ya no confían en el proceso. Ya, ¿cómo tú le vas a decir a una jugadora mayor que confíe en un proceso de aquí a París 2024 si probablemente de aquí a París 2024 podrían tener 4 entrenadores diferentes? Entonces ya no hay una seriedad con la selección de mayores. Y eso se nota en los resultados grandes. O sea, no podemos esperar ir a una competencia sudamericana después de tener todos estos problemas y querer todavía estar en el top. No, vamos a caer cada vez más. Yo la verdad es que estoy muy preocupada porque hace unos días, digamos, justamente Diana dio una entrevista en la que ella decía, ¿quién es la persona que asesora legalmente a la federación? Porque realmente los está escapando, ¿no? Porque los está metiendo en muchísimos problemas. ¿Cómo puede ser que ellos se desliguen de un contrato así nada más? Mira, yo sé que Paco ha hecho un contrato que le aseguraba no una permanencia, sino un derecho de trabajo, ¿no? O sea, cuando uno firma un contrato, te lo hacen, bueno, a medida lo hacen por 3 meses, ¿no? Pero por esos 3 meses no te pueden despedir porque se les ocurrió. O sea, Paco en este momento, olvidémonos que es el entrenador, es un trabajador. Entonces tiene derechos que cumplir, derechos que Vivian reclamó y le dieron la razón, ¿no? Derechos que va a reclamar la exsecretaria de la federación y posiblemente le vayan a dar la razón, la ex contadora de la federación, y le vayan a dar la razón. Y no sé cuántos más juicios hayan, porque por ahí hay algún otro más que no nos hemos enterado, y que seguramente les van a dar la razón. ¿Por qué a Paco no le darían la razón? Él tiene un contrato de trabajo con la federación. Entonces, yo no sé qué bomba caliente está dejando esta gestión para los que vienen. Yo creo que es obvio que Pilar no se va a presentar a un futuro mandato, o sea, no se va a mandar una segunda, y además que no puede, creo, no sé, como es todo tan confuso con esta gente de si es presidenta o no es presidenta, pero bueno, me han asegurado que no se va a mandar, realmente espero que por el bien de su salud mental, y por el bien de la salud mental de nosotros, de la comunidad del voleibol peruano, y del voleibol mundial, esta señora no se mande de nuevo, ¿no? Pero es realmente mortificante, o sea, yo no quisiera ser uno de los candidatos que en este momento aspira a llegar a la FPB para mejorar el voleibol, porque va a pasar 4 años pagando deudas, pagando juicios, pagando abogados, y eso que estamos hablando de lo que se le debe a Paco, pero, a ver, ¿se le debe a las chicas también? ¿Se le debe a las jugadoras? Creo que sí, creo que sí, ¿no? ¿Se le debe a José Antonio? ¿Se le debe al chico Rusberg, al que era el estadista? Eso es grave. O sea, ¿a cuánta gente estamos diciendo que la federación le debe? Creo que este momento de crisis, yo nunca lo había visto en la federación. A mí me ha tocado trabajar en un tiempo en la federación, hace muchísimos años, cuando no tenía ni 20 años, cuando había un momento de crisis que realmente no se le podía pagar a la gente. Y por eso estaba yo, ¿no? Mira, yo era muy joven, ¿no? Entonces, obviamente no cobraba como
cobraría hoy el departamento de prensa, que me enteré el otro día y dije, ah, caramba, elegí bien la carrera, pero un saludo para la gente de prensa de la federación, pero sí, realmente eran épocas de vacas flacas, y ahora que la federación tiene como, digamos, hacer cosas, tiene dinerito, lo está tirando todo por el caño, ¿eh? Mira, aquí nos están comentando que te faltó mencionar el juicio de Luis Omar. Y es que, bueno, es un juicio diferente. Luis Omar no ha presentado un juicio ante la justicia peruana. Y tampoco nos quiso comentar acerca del juicio que podría tener con la Federación Internacional de Voleibol o no. Y también nos dijo exactamente lo mismo que Paco. Lo van a manejar mis abogados. O sea, ¿cuántos entrenadores se van a despedir así de Perú? Lo van a manejar mis abogados. Y sobre todo, en este caso, la falta de comunicación que ellos tienen como institución, porque se deben a los peruanos. Porque si el IPD les da dinero a ellos, son los impuestos, los peruanos. Entonces, es la poca comunicación formal y oficial que ellos pueden mantener, finalmente, como Federación Deportiva Nacional. O sea, tipo, nos enteramos de que Paco se va simplemente porque se filtró la noticia, porque luego él también dio comentarios pequeños a la presidencia independiente y mencionó. Pero hasta el momento no hemos visto una carta oficial de la federación. A él lo despiden en julio. En julio mismo tenía que haberse hecho público el comunicado, anunciando el fin de contrato, argumentando, y bueno, se rescinde, ¿no? En este caso. Pero nada, ni siquiera eso tenemos. La señora Pilar debe estar seguramente en su casa y todo el mundo sigue haciendo sus cosas. Ahora, para un despido, al momento de despedir a alguien, tienes que tener otro plan atrás. O sea, yo lo saco a él, pero ya estamos en busca de otro y el perfil que buscamos es este y que cumpla con tal requisito y tal requisito. ¿Tú crees que algún entrenador internacional en su sano juicio va a querer firmar ahorita con la federación? O sea, nadie, ni siquiera un entrenador nacional nivel 1, creo, aquí en Perú va a querer firmar con la Federación Nacional. Porque sabes, aún que no te arriesgas a que no te paguen. Segundo, en este caso, que te saquen cuando a ellos se les dé la gana porque simplemente te dicen ya no. Entonces ellos quedan muy mal, ¿no? Finalmente, como administrativos y como ente rector, dejan mucho, mucho que desear. Aquí Omar Romero nos está haciendo una pregunta. ¿Tiene que designar un entrenador este año sí o sí? Bueno, no tienen que designar un entrenador este año, pero para presentar tu carta al IPD pidiendo las subvenciones que vas a necesitar para el año siguiente, tiene que ser firmado por un jefe de unidad técnica. Entonces, si no tienes un jefe de unidad técnica, no hay quien te firme ese papel y no hay como el IPD de plata. Así que, si queremos tener dinero la próxima temporada del IPD, van a tener que poner a alguien en el puesto que firme eso. No sé, pero eso, aquí viene lo más grave de todo. Es un problema que no va a resolver esta gestión. Exacto, o sea, este problema se lo están dejando a la siguiente gestión. Ahora, nos preguntan quiénes son los candidatos. Esta semana va a empezar a salir mucha información, ya vi en Conexión Deportiva, a quien mandamos un saludo al colega Raúl, que va a estar Alberto Olivos, me parece mañana lunes, conversando con él, presentando, no sé si presentándose él como candidato o presentando al candidato de las ligas de Lima, las ligas de esta región, ¿no? Hay mucha fuerza con respecto a la candidatura de Gino Vegas, para los que estaban preguntando. Yo pensaría que la candidatura de Gino Vegas aseguraría la continuidad de Paco Herbaz, ¿no? Gino Vegas es el señor Regatas, para todos los que no saben. ¿No? Entonces, esa es una posibilidad. Luego, también se habla mucho de el señor de Pichanaki, ¿no? El señor Villegas, también se habla mucho de él. Y por ahí en el norte también se anda cociendo algo, pero después todo... Y bueno, el colectivo que dicen que se va a mandar el almirante, pero realmente no es que yo les desee que no ganen, pero me parece que no tienen mucha llegada con las ligas. Con las que yo he podido conversar, no le tienen mucha simpatía, pero vamos a ver qué pasa. Todo en el voleibol peruano es siempre todo muy impredecible, ¿no? Pero es cierto lo que dice Tony, esta gestión no va a asumir esa responsabilidad, a no ser que estén pensando en las salvavidas del voleibol peruano, ¿no? No sé, la que siempre piensan. No quiero pensar eso tampoco, ¿eh? No quiero prender las alarmas.
No, no. Pero día del voleibol peruano, para poderlo entender. Todos saben, cuando nos quedamos sin entrenador debido a lo que pasó en San Juan, ¿a quién pusieron? Ay, no, no, ¿A quién pusieron? no, mira, cuando no se reinició la actividad de la selección femenina de mayores, cuando reiniciaron todas las selecciones menos la de mayores, hasta Playa reinició, o sea, y no reinició mayores, ya sabías que había un problema. ¿Cómo reactivas eso ahora? Natalia Málaga no es, digamos, la idea más descabellada. Siento que es una persona que ya está ahí, ¿no? Sí. Pero Bueno, no. una creo A más ver, lo que he arraigada aprendido estas últimas semanas con las personas que han estado en Sobre la Net es que el entrenador tiene que estar ahí por concurso. No, 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 no es un tema de que simplemente puedas escogerlo porque como un bueno. concurso, un reality show, así. Sí, o sea, un reality show ¿Quién en va el a que ser el próximo? pones de juez a Luis Omar, a Paco y a París, eso sería súper divertido. Y los tres juzgan quién van a ser el nuevo entrenador de Perú. Súper divertido sería ese show. Pero ya, no, o sea, se tiene que tomar en cuenta no solo un nombre, se debe tomar en cuenta un montón de nombres. ¿Qué nombres querrían venir a Perú ahora? No sé. La nueva dirigencia va a tener que establecer un plan muy bueno de selecciones para que vuelvan a confiar en nosotros. Así que bueno, ahí es algo que tenemos que esperar. Y estamos sin entrenador. Vamos a Yo creo terminar el Olímpico sin entrenador. A mi parecer, yo creo que la federación no va a buscar o a contratar a alguien ya a esas alturas del partido, porque estamos literal a octubre y pelear debería de terminar el mandato el último día de diciembre. Entonces creo que ellos ya no van a buscar a alguien para el equipo nacional mayor. Yo creo que ya sería una tarea más que todo del nuevo orden directivo que ingresaría para comandar a partir del 1 de enero en adelante del próximo año, ¿no? Pero quédese sin sabor. Y sobre todo explicar a la gente, en este caso que, bueno, hay un dinero destinado para Paco, para hacerle el pago, ¿no? Y si no lo utilizan en él, se va a tener que devolver. Entonces la federación tuvo la gran idea, en este caso, de remodelar parte del Olivar para no perder el dinero, ¿no? Y bueno, no sé hasta dónde sería factible eso, no sé hasta dónde le alcanzaría el tiempo, porque ya estamos octubre, noviembre, diciembre. Y para remodelar, para construir, para hacer algo, necesitas pues permisos legales, planos, aprobaciones, arquitectos y todo, estudio de piso y todo lo demás. Entonces, yo ahí no quisiera estar en la cabeza de Pilar, ¿no? Está literal ahorita el Olivar, ¿no? Eso es un cerco y tú pisas y eso es Siria. En cualquier momento va a volar algo, va a explotar algo, está dejando la real bomba adentro. Pobre directivo que vaya a ingresar va a tener que acarrearse y apechugar con todas las denuncias, los pagos e incluso estas sanciones y todo lo demás, ¿no? Sí, porque a ver, se va a tener que enfrentar al pago de la sentencia de Vivian, se va a tener que enfrentar a las otras dos sentencias que sabemos, no sabemos si se va a enfrentar a más sentencias, se va a tener que enfrentar a Luis Omar, se va a tener que enfrentar a Gervás. Bueno, los mejores deseos para la siguiente dirigencia de la federación, ¿eh? Con todo el corazón, los mejores deseos para ustedes. Yo creo No que sabemos podríamos regalarles un guairuro y un rosario y un collar de si ajos, ¿no? Lo van a necesitar. En serio, lo van a necesitar. Sí, bueno, No, pero ya. es muy preocupante, en serio, lo que está pasando, porque, a ver, el hecho de que Paco se quedara hasta el final daba una tranquilidad en el sentido de que la gente no nos sigue viendo como inestables, ¿no? O sea, yo veo una federación que Perú no sabe lo que quiere, una federación que no sabe lo que quiere Perú, o sea, no sabe lo que quiere del voleibol peruano. ¿Qué quiere la Federación Peruana de Voleibol? De los entrenadores. O sea, ¿qué quiere? A ver, estamos hablando de Gina Torrealba y de Natalia Málaga, que son las que quieren. ¿Qué quiere la Federación del Vole? ¿Que ellas formen jugadoras, que ellas busquen gente alta o que campeonen? Raquel, yo podría responderte. Yo me voy a poner en el lugar de Pilar. Pregúntame. Señora Pilar González, bienvenida al programa Sobre la Net. La Gracias. primera pregunta que le hago, amiguita, gracias. La primera pregunta que le hago,
¿Qué quiere usted de las entrenadoras Gina Torrealba y Natalia Mala? ¿Qué es lo que quiere? Que nos clasifiquen al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Y si sería subirnos al podio de París 2024, sería mucho mejor. ¿Pero no le preocupa que no formen jugadoras, señora Pilar? Yo creo que las jugadoras se van formando en el tiempo, en el camino van aprendiendo. Nati es muy buena entrenadora, ella lo dará todo de por sí. Increíble. Ese oye, es el gran problema. De hecho, es una representación bastante sombríamente... Me la creí. El próximo programa sales disfrazado de Pilar y le decimos a toda la comunidad que Pilar González está con nosotros. Explotamos en el rating. Yo creo que, con el afán no de molestar a Pilar, yo creo que varios presidentes de las federaciones en los últimos años, ese ha sido la mentalidad. O sea, no estamos muy lejos de todos, ¿eh? Todos buscan de que Perú clasifique al Mundial, que clasifique los Juegos Olímpicos, pero no les damos herramientas, no delineamos un plan, no existe un plan para nada. Si no me ganas una Copa Panamericana, un Juego Lima 2019, te despido, te me vas. No contemplan todo el daño que le generan y repercuten. Ustedes, que son los que más saben, chicos, ¿cuántos años creen que se ha perdido en estos últimos 3 años con la dirigencia de Pilar González, de aquí de cara al futuro? O sea, es muy probable que Perú no clasifique a París 2024 y que la meta sea en el 2028. O sea, eso nos pasa factura, ¿no? Y sobre todo tenemos a un Venezuela que ya nos puso en, por decirlo así, nos dio un bonito estate quieto allí en el preolímpico en Colombia. Tenemos a un Chile que viene creciendo con pasos agigantados. Y vemos como una Colombia, una Argentina se siguen alejando más. Y pues Brasil es el todopoderoso, un Zeus sentado arriba en el trono, ¿no? Pero ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde queremos llegar? No estamos avanzando, no tenemos un horizonte. Sí, la representación que acabamos de hacer con Pilar, que la gente está matando de risa. Muchas gracias por tomarlo con humor. La idea era reírnos un poco y también reflexionar, ¿no? Y también reflexionar sobre el hecho de, es lo más normal del mundo, cuando uno se presenta a un trabajo, tu jefe lo que te dice, mira, lo que yo quiero que hagas en la empresa es eso, eso y eso. Entonces, muchas veces nosotros culpamos a Gina y Natalia porque son la cara visible, ¿no? Pero también siempre culpamos a Pilar, ojo, ¿eh? No solamente es a ella. Pero, a ver, Pilar nunca se escapa de nosotros, ¿no? la queremos siempre. Pero es la cara visible, entonces obviamente nosotros vemos que se invierte para campeonar, pero no se invierte para buscar talentos, o sea, no se invierte para trabajar chicas altas, no se invierte para eso. Natalia Mala ha dicho en varios programas, cuando le han preguntado, ¿por qué, Natalia, la gente dice que tú no trabajas altas? Y ella dice, ¿y dónde están las altas? Ella ha tenido muchas altas en el equipo, o sea, altas a nivel de repente mundial, Europa y todo eso comparado, de repente no tan altas, pero sí las más altas que tenemos en Perú. Y entonces no se les ha trabajado, no se les ha tenido la paciencia, porque parece que hay una necesidad de buscar títulos. Pues. Esa es la verdad. Sí, y se puede comprobar bien con los paralelos incluso que hay en los mismos clubes, ¿ah? Un ejemplo súper sencillo, Géminis. Géminis es un equipo que no se desespera en su formación de jugadoras. Que puede incluso que una de sus jugadoras haya tenido una pésima temporada y es joven, pero la mantienen, no la botan, le dan la confianza para que siga en la siguiente temporada. Saben que en la siguiente temporada lo hacen mejor. En cambio, no. ¿Pero por qué? Porque Géminis sabe que tiene que jugar la liga. Así es como se manejan todos los equipos. La Federación Peruana de Voleibol, lamentablemente, ahora, no se puede negar, está orientada a resultados. Y si tú estás orientada a resultados, tú hasta podrías decir que Natalia Málaga está logrando su cometido. Porque, no. Mira resultados. Tiene 3 oros internacionales en los últimos 10 años. Pero en cuanto a la selección de Perú, en tu producto estrella, tu selección de mayores, pues no estás ayudando en nada. Nada. Es cierto. O sea, ¿qué es lo que está buscando la federación? ¿Qué es lo que están buscando los dirigentes de los entrenadores? Es una pregunta que hay que hacernos. O sea, ¿es realmente que nosotros lapidamos a las entrenadoras de categorías bases porque nos parece que priorizan el hecho de querer ganar títulos? Pero de repente eso es lo que les está pidiendo la federación. Entonces salgan y digan, miren, la federación
para justificar mi trabajo, me dice que tengo que campeonar sudamericano, clasificar mundial y estar entre los cuatro primeros del mundial de la categoría. Entonces, ¿realmente qué podemos hacer? Eso es lo que le están pidiendo a los entrenadores. ¿Qué le pedían a Paco? ¿Clasificar a los Juegos Olímpicos? Porque si no le pidieron, o sea, si no le pidieron eso, yo no entiendo el despido. O sea, no lo entiendo. Claro. Ajá. Bastante ilógico, ¿no? Claro, y este no es un despido que puedan decir que sea por economía que ellos, porque si es por economía, entonces no lo planearon bien ellos. Yo creo que ellos no han caído en el cuento de lo que significa contratar a alguien y que esta persona asuma como entrenador de un equipo nacional. Yo creo que para ellos es un juego y muestra un botón. ¿Recuerdan cuando sacaron a Luis Omar y ingresó Aparicio? Recuerdo de que, bueno, Aparicio tuvo la gran suerte. Yo creo que los entrenadores que empiezan dirigiendo Perú, si sacamos cuentas, todos inician con un gran torneo. Y Aparicio inició con un gran torneo en el clasificatorio sudamericano. ¿Recuerdan en el Bonilla? Listo, lo hizo bien. Pero luego se le vino la noche en el Divos, cuando fue lo del Challenger Cup, cuando vino Croacia, si no me equivoco, ¿no? Hungría. Hungría, correcto, claro. Ahí está, Hungría, y el equipo de Basileva, ¿no? ¿Sí? Bulgaria. Sí, pero no vino Basileva. Pero vino Rusev. Recuerdo en la última fecha, y eso es un comentario que por ahí una integrante del equipo nacional me hizo, puede que, pues, Perú finalmente hace el papelón en ese torneo, ¿no? Y las chicas estaban en el camerino e ingresa Pilar, ¿no? A hablar con ellas y hace que salgan todos los asistentes. Ay, no. Se queda con ellas, ¿no? Y Pilar les llora a todas y le dicen que les hace falta. Y si ellas en ese momento le decían de que no querían ser dirigidas por Aparicio, ella en ese momento votaba a Aparicio. O sea, para que se den el grado, en este caso, de irresponsabilidad que existe con los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. O sea, llorarle a un atleta y decirle, dime, lo voto. O sea, no hay forma. ¿A dónde queremos ir? Claro. Mira, yo conozco esa historia desde el otro lado, porque yo trabajaba en la Federación en ese momento. Y sí. O sea, fue un momento de quiebre, o sea, fue un momento en el que Aparicio pudo haberse ido, pero las jugadoras no sé qué respondieron, pero no se fue. No, las jugadoras lo defendieron en ese momento. Le dijeron, no, ¿cómo lo vas a votar? O sea, la atleta nacional que conversó conmigo me dice, ¿esta señora qué piensa? ¿Que uno puede cambiar de entrenador así de un día para otro? Le dijeron, no, déjalo que termine con por lo menos este año, o sea, déjalo que siga plasmando lo que Carlos quiere, ¿no? Y finalmente la federación lo termina sacando también a Carlos, así como lo votó a Paco por la puerta falsa, ¿no? Lo de Paco es un poquito diferente, ¿ah? Sí, pero él tampoco sabía que ya no iba, ¿no? O sea, es que... Estén atentos sobre la net, porque hay una línea de tiempo de todo lo que ha pasado en este directorio que va a salir en estos días. Y a Aparicio luego lo oficializan como entrenador a fines de abril del 2018 y lo contratan por 54 días hábiles. Esos eran los 54 días que iban a ser necesarios para jugar las tres copas en las que Perú se había metido, o bueno, ya estaba clasificado y no podía salirse de qué eran. El Challenger Sudamericano, la Copa Panamericana y el Challenger Mundial. Terminando eso, supuestamente Aparicio se iba porque era un entrenador interino, pero Aparicio había salido a los medios a decir que se quedaba hasta el Lima 2019. ¿Quién decía la verdad? No importa. Pero, o sea, como que era un entrenador interino. Herbaz sí lo contrataron como entrenador de la selección de mayores. Supuestamente Aparicio se iba porque... ¿Quién es? ¿Quién de ustedes dos? Quiero morir. Esta vez no se ve. Pero bueno, un poco complementando lo que decía Tony, cuando han ustedes compartido esta información de que se acerca la presidenta y habla con las jugadoras, o sea, punto para las chicas porque sacan cara por su entrenador, ¿no? O sea, sí. Defienden al entrenador que tienen. Eso está bien.
cuando el equipo defiende a un entrenador es porque se siente representado desde el banco. Pero el problema para mí radica en que las jugadoras, y estoy hablando en general, no quiero decir una ni otra, sino en general, no ven a la directiva del voleibol peruano como un sinónimo de respeto, ¿no? O sea, ellas saben que esa gente no sabe. Es un poco extraño decir, ¿no? Pero ellas saben que ellos no saben nada. Entonces, todo empieza a ser un desorden, pues, porque todas empiezan a querer hacer lo que quieren o lo que ellas creen que está bien, ¿no? Una de las cosas que a mí más me ha indignado en este tiempo es el poco compañerismo que hay en el equipo, ¿no? O sea, todo el mundo sale y declara contra todas, ¿no? O sea, ya no, hasta jugadoras muy experimentadas, a las que yo tenía mucho respeto, salen y hablan en contra de compañeras, ¿no? O sea, eso para mí está muy mal, pero también entiendo que al no haber un líder fuerte en la federación, todas hacen lo que quieren, pues. Todas hacen lo que quieren. O sea, habló Ángela en su momento contra Paco, habló después todo el mundo contra todo el mundo, en fin. Al no haber un líder en la federación, alguien que genere respeto, o por lo menos aunque sea, que genere miedo, aunque sea, todas hacen lo que quieren, pues. Esa es la verdad. Y en los Juegos Panamericanos yo vi actitudes no muy buenas de dos jugadoras puntuales, ¿no? O sea, sí, yo ahí, como una persona X, como una voluntaria X, que generaba como que algo raro, y los voluntarios y la gente de ahí lo decía, ¿no? En Perú no hay un buen ambiente, ¿no? Yo decía, la verdad es que no lo sé, yo no estoy dentro del ambiente de ellos. Y me dice, sí, no se siente como el de otros equipos. En Perú se siente como cargado. Eso es lo que me decía. Yo la verdad es que no lo percibo porque yo creo que ya me acostumbré a ese ambiente. Sí. Vale. En este caso, dándole la razón a Zaira porque nos está comentando y nos está viendo y dice que la federación busca resultados de un mes. Y bueno, sí, eso es cierto. Sí. Un abrazo para Zaira que nos ve todos los fines de semana, ¿correcto? Todos los domingos siempre está ella compartiendo. Ya estamos acostumbrados a que las jugadoras de la liga, entrenadores, árbitros, estén viendo sí. el programa. Acá Mayo Gabriel me pone ¿qué dijo Ángela en contra de sus compañeras? Hizo una declaración con respecto a lo de Carla también, que Carla había salido a declarar, que no estuvo de acuerdo, qué sé yo. Eso fue en Televisión Nacional, creo. Claro, eso fue en el programa de Milagros Leiva, me acuerdo. Claro, claro, o sea, fue también habló de ellos, o sea, ya fue contra Paco, que también es parte del equipo, por si acaso, y también fue un poco contra Carla, o sea, en aquellas declaraciones, a no ser que yo esté recordando mal, que ya la edad me esté pasando factura y tenga muy mala memoria. ¿Qué dijo exactamente? No, Carla, justo en ese momento estaban muy frescas las declaraciones que ella había dicho de que no le pagaban y qué sé yo, ¿no? Entonces, el ambiente ya de por sí andaba muy tenso desde esa época, y bueno, Ángela estaba un poco molesta porque no la habían convocado y qué sé yo, porque no le habían avisado, se enteró por un medio, no sé, ¿no? Ya la verdad es que me acuerdo poco, la verdad tengo mala memoria. Pero yo, sí, ese día ella habló contra Paco, que también es parte del equipo, y también se mostró en contra de las declaraciones que había dado Carla Ortiz, que, bueno, mira, yo puedo estar en contra de algo que digas tú, Cristian, o algo que diga Tony, pero no lo voy a decir abiertamente contra todo en el programa, ni voy a poner un comunicado en el Facebook, ¿no? Voy a tu WhatsApp y te digo, oye, mira, no estoy de acuerdo con esto que has dicho. Es lo correcto, es, ¿no? Oye, lo correcto es hablar con una persona en cuatro paredes. Mira, no me gusta esto de ti, te lo hago saber, hay que corregirlo porque estamos juntas, trabajando en un mismo proyecto, es el equipo nacional de voleibol. Sobre todo es un deporte colectivo donde tu performance depende de lo que haga tu compañera y la otra en el campo de juego, pero en los últimos meses se vio demasiado roto esta palabra de compañerismo, demasiado fracturada. Tú misma te veías en los calentamientos, unas chicas por un lado, la otra por el otro lado, al momento de bajar del bus, al momento de la misma comunicación, y los lenguajes de signos que manejaban dentro del campo de juego. La mirada, celeste y todo lo demás, ¿no? Y bueno, lamentablemente, sí. Yo creo que coincido con Raquel, hace mucho tiempo, o sea, ya no se había visto esto, recién fue en el año 2019, en el 18, bueno, fue a raíz de que sacan a Luis Omar,
porque la convocatoria que hace Aparicio, ¿no? Que en este caso Aparicio se quejaba y se lamentaba en las paredes del Olivar de que nadie quería ser dirigida por él, ¿no? Y desde ahí empieza la ruptura esta. Sí, bueno, no sé si se nos queda algo acerca del tema Federación Peruana de Voleibol, porque hemos pasado 45 minutos hablando de esto y todavía tenemos mucho que comentar. No sé si tengan algún comentario de esto. Sí, no, bueno, en realidad, en general, en líneas generales, ¿qué problema que va a tener la siguiente directiva, en realidad, para ordenar todo esto? Nada más. Sí, va a ser un problema. Y bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente, pero no vamos a salir todavía de Perú. Vamos a hablar del torneo Copa Extraordinario, ese coso que se va a jugar a fines de noviembre. Y una noticia que de hecho le va a gustar muchísimo a Zaira Manso, con todo el sarcasmo en mi cara posible. Se va a jugar en el Polideportivo de Villa El Salvador. Esa es la sede que va a tener esta Copa Puente para la Liga Nacional, en la que van a participar 6 equipos, que son Universidad San Martín de Porres, Regatas Lima, Rebasa Costa, Géminis, Hamsa y... Alianza Lima. Y Alianza Lima. ¿Cómo? ¿Te vas a olvidar, Tony, de Alianza Lima, el equipo más grande? Siempre me olvido de uno. Revisa las ediciones sobre la media. El que más me olvido es de Círculo, estadísticamente. Estadísticamente me olvido más de Círculo que de todos los demás. Y esta vez no pasó porque Círculo no va a jugar el torneo. Sí, sí, lo tengo así, pero bueno. Clarísimo. Círculo y Depor son los dos equipos de la liga que no participan del torneo. El torneo todavía no tiene bases anunciadas, todavía no tiene formato anunciado y todavía no tiene programación. Por lo que pude saber es que recién en esta semana se va a publicar la programación del torneo extraordinario, ya que en este caso recién la confirmación de los 6 equipos se dio esta semana, que está pasando. Entonces, recién de cara a eso, lunes o martes, recién se empiezan a replantear el tema del sistema de juego, si serán dos grupos. No creo que sean dos grupos, creo que lo más, en este caso salomónico, sería una ronda de todos contra todos, ¿no? O dos rondas, no sé cómo lo querrán hacer, en serio, y luego pues a los 4 clasificados de arriba se cruzarían en semis, no, ahí no tengo ni idea de cómo sería. Lo de Villa El Salvador, aún no se ha cerrado el convenio, ojo, es un 90% probable que sea ahí, es un 90% probable, están haciéndose todas las gestiones para que sea acá, ahí. Y un saludo para Jonel, que nos dice, como ustedes saben, de la sede antes que los clubes. Yo no sé de los demás clubes, yo me entero que Rebasa no sabe por ti, pero yo no sé si los demás clubes no saben, porque yo hice algunos mensajes con otras personas de otros clubes y me dijeron, sí, eso nos han dicho, es probable que no sea dato, pero no sé, yo hay que prestar más atención en clase, por favor. Un saludo para él. ¿Sabe por qué Círculo no participa de este evento, de este torneo? Hay dos versiones, que yo creo que las dos se conectan entre sí. Unas dicen que los directivos de Círculo se durmieron, no hicieron nada, no hicieron ningún trámite. Ahora, la versión que yo sé es que Círculo quería que la federación le asegurara que iban a cumplir con las fechas de pago que les estaban diciendo. O sea, eso es lo que a mí me dijeron. Entonces, como la federación no lo pudo asegurar o no le quiso firmar no sé qué papel, ellos dijeron, ¿saben qué? No participamos. Que también es válido, ¿no? En este caso. Claro. Son tus atletas, las vas a exponer, sabes que alguna se puede contagiar allí. Lo mínimo es que podrías asegurar la solvencia económica por parte de la FPB. Y ya sabemos que en este caso esos temas siempre se le escapan de las manos a ellos, ¿no? No tienen puntualidad, por decirlo así. Entonces no quisieron arriesgarse. Otra demanda más podía haberles caído ahí. Entonces dijeron, no, mejor no. Así es. Sí. Se me perdió la pregunta, disculpen, pero alguien preguntó por ahí qué tal es el polideportivo de Villa El Salvador para jugar voleibol. No sé si ustedes lo han visto, la verdad. Yo la única referencia que tengo es porque cuando me iba en tren para hacer de voluntario en la Vía Panamericana, lo pasaba. Pero no sé si... O sea, tiene que estar habilitado por el voleibol, tiene que estarlo, si no, no se podría jugar ahí. Pero yo creo que sería
cumple las normas mínimas. Es un, en este caso, recinto delegado Lima 2019. Yo creo que cumple con toda la estructura fácilmente. Por allí seguramente algunas situaciones que arreglar, como para todo deporte se tiene que adecuar. Pero yo creo que tranquilamente van a poder jugar el torneo. Ahora, como imagino que ese torneo no va a contar con público, no va a haber público damnificado en ir hasta allá porque está súper lejos. Algunas personas como yo íbamos a tener que cruzar 3 veces el país, creo, para poder llegar al coliseo, al coliseo en este caso. Pero no sabemos aún, en este caso seguramente van a ser las atletas, los árbitros y la televisión en el coliseo, ¿no? No sabemos si va a contar también con periodistas para poderle llevar las últimas noticias. No yo sabemos. No voy. Yo no voy. Hace un momento abrí Google Maps, en este caso, para ver y dije, no hay forma. O sea, no. Mira, yo me he hecho un compromiso a mí mismo que solamente me voy a movilizar en bicicleta a partir de ahora. Así que si no llego en bici, no llego. No, y si vas en bicicleta tendrás que llevar 2 llantas de repuesto, porque en el camino se acaban las llantas. O sea, Tony, no mienta, porque tú hace como una semana estás que vienes a recoger unas cosas que te tengo en tu bicicleta y no vienes, y vivo a 10 cuadras de tu casa. No, no, no me mientas, no vienes. Tú vives a 10 cuadras, tengo acá las cosas que te vayan pudriendo. Yo me movilizo 20 cuadras hasta tu casa, que voy a movilizar más todavía el cerrado, pero ya. No voy a ir, ya. Si el próximo domingo salimos y todavía no he ido a la casa de Raquel, me hacen bullying, ya. Pero con respecto a... del torneo extraordinario, es que el sistema de afiliaciones es otra cosa que está bien interesante con este torneo, porque los clubes no les han limitado el sistema de afiliaciones para este torneo. Lo que va a hacer que esto sea muy interesante, porque muchos jugadores pueden jugar como invitadas del club. Sí. Sí, como no hay pases todavía, esto es bastante sorprendente, ¿no? No puedes jalarte a una jugadora oficialmente, entonces solo la estás invitando a participar en su club, en tu club. Pero acá hay dos temas interesantes, ¿sabes? Si la jugadora no ha firmado un contrato, ¿qué le asegura que el club va a cumplir con ella? Raro, ¿no? Porque, a ver, la mayoría de jugadoras firma un contrato con los clubes donde se estipula cómo se le va a pagar y todo, pero al ser todo tan impredecible ahorita, ¿qué le asegura al atleta que el club al que va no le va a decir después de un mes, oye, mira, ¿sabes qué? Todo ha sido un desastre, la liga no se va a jugar hasta dentro de 2 meses, en 2 meses nos vemos. Es raro, ¿no? O sea, a mí me parece hasta cierto modo peligroso. Chicos, las jugadoras tengan bastante precaución en ese sentido, ¿ah? A ver, Jonel nos está diciendo que nunca se ha anunciado a Biel Salvador, pero sí dijeron que iban a revisarlo. Ok, Jonel quiere que le digamos quién es nuestra fuente. ¿Quiere saber si la fuente es de la federación? No, no es de la federación. Tenemos otra fuente en otro lado. Porque no todo gira en torno a la Federación Peruana del Voleibol. ¿Feliz? Okay. Ahora, gracias. Síganos. Ahora, yo entiendo la preocupación de Jonel, porque ellos como clubes tienen que organizarse para ver cómo van a transportarse. Definitivamente no va a ser el caso de cuando se jugaba en el Bonilla y las atletas llegaban por su propio, en este caso, medio. Cada una llegaba en taxi, en su auto propio. En el verano a Miraflores, ¿no? Ahora, pues... Claro. Las atletas no pueden arriesgarse a subir a un medio público masivo como un tren, donde podrían contagiarse fácilmente. Y contagiar a las atletas. Mira, acá David Bozano nos pone, y si la jugadora invitada se lesiona, ¿quién asume la responsabilidad? ¿La federación? ¿El club? Es una muy buena pregunta. O sea, porque eso es lo que yo digo, o sea, esto de invitar jugadoras, si así nomás ponía Zaira hace un momento, si así nomás firmando contratos y haciendo pases y todo, hay jugadoras que los clubes no les cumplen, no les pagan a tiempo, en fin, tantas cosas. Imagínate ahora, o sea, se presta un poco más a que pueda haber problemas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con algunas cosas. Sí, eso es lo que va a pasar en la Copa
la Copa Torneo Extraordinario de la Federación Peruana de Voleibol, que es un puente para regresar a la Liga Nacional. Se va a jugar solamente con jugadoras peruanas, lo cual es algo que ya hemos comentado varias veces. No me parece que tenga mucha lógica. Mira, solamente con peruanas. Porque, a ver, manteniendo los respetos de nivel, lógicamente. La Copa de Francia se juega con extranjeras. La Copa de Brasil se juega con extranjeras. La Copa de Italia se juega con extranjeras. La Copa de Turca se juega con extranjeras. La Copa peruana, solo peruanas. Solo peruanas. No queremos nada más que peruanas. Y hay un tema que todavía no lo tengo muy claro, pero sí lo voy a soltar para ver si alguien de Géminis está por ahí y me lo contesta. Patricia Aranda va a jugar como peruana. ¿Ya tienes una nacionalidad deportiva? Porque si no, ¿cómo le van a hacer el transfer si el torneo no está habilitado en la Federación Internacional de Voleibol? Claro. Estoy seguro que Gemini sabe la respuesta, por eso si está por ahí Lincoln o Lucho Linares metido, por favor, contéstenos. Pero sí, ese va a ser un tema. ¿Cómo va a jugar Patricia Aranda como deportista nacional si todavía no tiene su nacionalidad deportiva? Que podría tenerla, porque ya pasó 7 años desde que está jugando acá, podría haberse dado ya la nacionalización especial. Y podría apelar a la cláusula Paula Salinas, por decirlo de alguna manera, que como tiene doble nacionalidad, haciéndole un transfer juega como peruana, pero tendría que hacer el transfer. Sí, pero eso le dije que era mi conflicto, o sea, eso está en las, eso es porque las dos eran de la liga y la jugadora eran de Sudamérica, y si Patricia es de la SEP de repente no le agarra, eso está en la regulación de la FIVB, decían que sí, pero bueno, no sé. La FIVB yo creo que podría hacer lo mismo que hizo la Sudamericana, porque la Sudamericana sí se comunicó con la Federación Peruana de Voleibol acerca del tema Paula Salinas, y la Sudamericana le dice, mientras que tengas transfer, no nos importa lo que hagas en tu liga. Uh-huh. O sea, eso es cierto. Sí. Tiene su transfer, no me importa si juega como nacional, no me importa si juega como extranjera, no me importa si tienes una categoría de mitad extranjera, mitad peruana. No, o sea, a nosotros nos importa el transfer. Así que ¿va a tener que pagar dinero a la Federación Internacional? Por un transfer, sí. Cada transfer se discute de manera diferente, a eso sí te voy a decir. Hay jugadoras, y yo creo que Patricia Arla está dentro de ese rango de jugadoras que tienen muy buena relación con su federación de origen, así que se hacen más fáciles los trámites. Pero en este caso, hablando de la nacionalización deportiva, ya con estos 7 años, ¿qué le hace falta a Patricia Aranda para jugar como peruana deportivamente? No del DNI, sino como peruana deportivamente. ¿Qué le hace falta? Que un club le haga el trámite. Bueno, sí. Que ella haga el trámite en realidad, porque ese trámite lo hace el atleta. Lo hace la federación. Claro. La atleta, o sea, las dos federaciones en realidad. Las dos federaciones tienen que estar de acuerdo. Claro. Pero la atleta tiene que tener la iniciativa, porque es la atleta quien va a cambiar su nacionalidad. Es como que yo voy a adoptar otra nacionalidad, entonces yo no puedo hacer, por ejemplo, me caso, no sé, con un tailandés. Entonces, digamos, me voy, quiero ser tailandesa, el trámite no me lo puede hacer mi esposo, lo tengo que hacer yo. Yo tengo que ir y decir, quiero ser tailandesa. Es igual acá. Sí. A ver, te voy a leer exactamente lo que dice las regulaciones deportivas de la Federación Internacional de Voleibol, artículo 4, para todas las personas que lo quieren leer. ¿Dónde lo encuentran? Google, FIVB, regulaciones deportivas. Ya. Artículo 4.2 acerca de las nacionalizaciones deportivas. Un jugador puede nacionalizarse, puede hacer la naturalización deportiva si ya tiene la nacionalidad del otro país, no ha jugado o no ha activado con su selección por 2 años y paga un monto de 15.000 francos suizos. Si ha jugado por su selección, es 25.000 francos suizos. Entonces, ese es el problema por el cual Patricia Aranda no podía nacionalizarse, porque había que pagar. Hay una cláusula más abajo, que es la 4.5. Perdón, un artículo que más abajo, que es el 4.5, que dice la nacionalización especial. Cuando una jugadora tiene más de 35 años y ha pasado 7 años de residencia en un país, se asume que ya está viviendo en ese país. Así que la Federación Internacional de Voleibol la libera por 2.000 francos suizos. Ah, o sea, tendría, en este caso,
Patricio tendría que pagar esos 2.000 francos suizos. La federación. ¿Cuánto sería más o menos al sol peruano? Saquemos cuentas, calculadoras. Bien, Google. A ver, espera. Bueno, los francos suizos son más que el dólar. Están casi como el euro. 3.86 está ahorita. 3.86. O sea, algo entre 6.000 y 7.000 soles. Que es muchísimo menos que 25.000 euros. Pues. Yo creo que es algo que está, es una cantidad, un monto que está al alcance de la mano de Patricia Aranda. Yo creo que por ahí seguramente... le organizan la le organiza el mes, no, la contadora de Patricia Aranda. Mira, yo espero... Es mucho más factible pagar eso que pagar los 25.000 que tenía que pagar antes, definitivamente. Claro, sí. Bueno, a ver, por favor, antes de que las personas comiencen con esto, los montos están en la Federación Internacional de Voleibol y pueden revisarlos, googleen regulaciones deportivas del FIBB. Ese es uno, dos. De verdad espero que Patricia pueda, porque la ha sufrido. La ha sufrido desde hace años. Con ella ha pasado de todo. Ha pasado una posible sanción de la Federación Internacional de Voleibol, una bajada de puntos inédita en el voleibol, creo que en el deporte en general. Y sobre después... todo que no ha campeonado en la Liga Peruana. Ay, sí, pobrecito. Sí, pero... después de tanto tiempo, ¿no? No. Sí, así que ojalá que pueda solucionar ese problema. Se lo merece porque tiene calidad como armadora. Es muy... Tiene todo lo que necesita una armadora, creo, ¿no? Sí, y ahora la federación ya no tiene ningún argumento para decir que no es peruana, porque ya está 7 años acá oficialmente con contrato en liga. Ha jugado las últimas 7 temporadas en la liga peruana. No pueden decir nada. Bueno, nosotros lo estamos diciendo por la liga, porque hay mucha gente que nos dice, pero el miércoles pasado dijeron que sí podía jugar. Claro, este torneo, como no es oficial... ella lo puede jugar, pero nosotros lo estamos diciendo por la liga. No confundamos a gente, ¿no? Este torneo sí lo puede jugar. Estamos diciendo el trámite que se hace por la liga, porque para la liga sí va a necesitar que hacer ese papeleo. Ahora, ese papeleo le va a ayudar a hacerlo Géminis. Entonces, no sé, yo creo que ella ya se va a quedar jugando ahí, me parece, ¿no? O sea, con Sport Real esa era un poco la idea, ¿no? Que ella se quedara en el equipo y que trabajara un poco también con las categorías bases, en fin, era una serie de cosas, de proyectos que se tienen con las atletas cuando se hacen este tipo de trámites, ¿no? Por acá Marco Díaz pone, tío Tony, ¿y no sería buena idea que las selecciones menores participen en ese torneo para que vayan agarrando ritmo para sus respectivos sudamericanos? Y acá Anthony pone por 2, Andrés Huarcaya pone por 3, Pablo Jesús pone por 4, y yo quisiera hacer por 5, pero, o sea, me parece una buena idea, no voy a decir que no. Sobre todo para las chicas de Gina, pero ¿la televisión querrá? Ese es un tema. Y el otro tema es, a mí me preocupa la bioseguridad de las chicas, ¿no? Sí, a mí también, porque son menores de edad, sobre todo, la mayoría. Ajá. O sea, sí, que jueguen me parece genial, pero tendrían que asegurarse de que todas las chicas estén en una burbuja aislada de COVID. Si lo logran, en realidad todos tendrían que, si que no queremos que las chicas se contagien, de nada nos sirve aislarlas solo a ellas si después van a ir a jugar con las chicas que no están en burbuja. Pero igual se van a contagiar. Claro. Se podrían contagiar. O sea, la idea es buena. No seríamos ni el primer ni el único país en hacerlo. Uh-huh. Y es buena la idea, pero que tienen que tener todos los métodos de bioseguridad para asegurarles que no les va a dar COVID. Porque muchas de ellas, no solo por ellas, ya, porque hasta cierto punto, bueno, chicas, no están en tan alto riesgo, pero sus papás, sus abuelos, o sea, ellos son también personas en las que hay que pensar. Sí, hay que pensar. Incluso hay 2 jugadoras que hasta donde me han dicho no van a jugar la liga, este campeonato por lo menos, por un tema de que se están cuidando. Porque ya sea porque tienen pacientes vulnerables en casa o porque ellas no se sienten seguras aún de que el ambiente que les brinda la federación es seguro. Entonces hay 2 jugadoras que no van a estar en este torneo extraordinario. Entonces vamos a ver.
En fin, Tony, ¿tenemos algo más del torneo extraordinario? Me encanta decir torneo extraordinario, porque de extraordinario no me parece que vaya a tener mucho, pero... Para mí es un tema de amor extraordinario, nada. Porque hay torneo ordinario. Nada de extraordinario tiene ese torneo. O sea, hay torneo ordinario. El ordinario es la liga, pues. Bueno. El ordinario es la liga, claro. Claro, el ordinario es la liga. Y este es extraordinario. Siempre. Así es. Bueno, Tony, pasemos rápidamente a lo de lo Norseca, porque Norseca dice que su clasificación es muy probable que se haga por ranking. Sí, a los mundiales sub-20 y sub-18. Es la noticia que nos compartieron desde Puerto Rico. Un saludo a Humberto Pagán, que el periodista de Puerto Rico que ha trabajado con la selección de Puerto Rico y ha venido a Perú para la Grand Prix. Norseca parece que va a clasificar por su ranking propio sub-20. Lo que ha declarado Cristóbal Marte es que si no pueden trabajar el método burbuja justamente con todas las selecciones que se van a ir al Norseca sub-20 y al Norseca sub-19 y al Norseca sub-18 son dos, simplemente va a mandar a los equipos por ranking Norseca. Aquí es donde está la gran clave de nuestro dilema. Claro. ¿Cuál es el ranking Norseca? ¿Existe un ranking Norseca? Sí, Norseca tiene un ranking. Sí, claro, así como Sudamérica tiene un ranking, Norseca tiene un ranking, Europa tiene un ranking, todos tienen un ranking. Pero sí. Lo curioso aquí es, antes de que Tony prosiga, es, ¿por qué nos importa? ¿Por qué nos importa? ¿Qué nos importa si Norseca hace por ranking? Nos importa, señores y señores, nos importa, porque nosotros vamos a hacer el Sudamericano sub-20 contra viento y marea. Y en ese Sudamericano sub-20 hay una probabilidad de que clasifiquemos directamente al Mundial, porque son solo dos cupos. También hay una posibilidad de que nos quedemos fuera. Esa es la verdad. Estamos 50-50. No es que Brasil y Argentina van a venir a pasear aquí. No, si ellos vienen, vienen a buscar su cupo. Y siempre en los Mundiales sub-20, los últimos años al menos, hemos estado llegando por ranking. Sí, lo que sucede es que una vez que tú estás dentro de los 15 mejores del ranking mundial, si quieren enterarse más, vayan a Sobre la Net en Instagram, en historias, ahí está bien explicadito. Es más, hasta Natalia de Málaga sale explicándolo. Pero ya, una vez que estás dentro de los 15 mejores del ranking mundial, como clasifican dos de cada confederación y generalmente clasifican los obvios, o sea, clasifica a Estados Unidos y Dominicana, clasifica a Japón y China, clasifica a Serbia e Italia. Normalmente agarras al menos el quinto cupo por ranking, porque hay cinco cupos por ranking. Pero ahora que Norseca ha anunciado que va a dar su clasificación, posiblemente, todavía vamos a ver si se hace o no el torneo, por su ranking Norseca cambian las cosas. Específicamente en el sub-20, por ejemplo. Porque en el sub-20... En el ranking mundial, los primeros Norsecas son Estados Unidos y México, en ese orden. Tercero Dominicana y cuarto Cuba. Pero en el ranking Norseca, el número uno es República Dominicana y el número dos es Cuba. Así que República Dominicana y Cuba se llevarían los dos cupos Norseca. Y Estados Unidos y México, que son otros dos Norseca y están por encima de Perú en el ranking mundial, agarrarían el cupo mundial. Ahora, todavía no podemos asegurar esto, porque igual se tiene que saber si se va a jugar o no el torneo. ¿Por qué decimos esto específicamente? Porque la Federación Internacional de Voleibol ha retrasado su ranking. Normalmente el ranking sale el 9 de enero de todos los años. Esta vez lo han retrasado al 1 de marzo, para darle a todas las confederaciones hasta el 28 de febrero del 2021 para completar sus sudamericanos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si Estados Unidos no juega el torneo Norseca, ahí murió, porque baja en el ranking mucho. Si no se hace el torneo Norseca, ¿qué va a pasar con el ranking? ¿Van a mantener su ranking de los años previos? No sabemos. Todavía no ha ocurrido la clasificación en Asia, que se juega el 28 de enero en China. No sabemos si clasifica China y Japón. Tendrían que clasificar China y Japón para que nosotros agarremos el quinto cupo. Si no, no. No sabemos si va a haber dos sedes de los mundiales, porque si hay dos sedes, entonces hay un cupo menos por ranking. Sí, claro. Sí, o sea, es un montón de cosas que se van a comenzar a revelar todavía en enero, así que no va a ser problema esta gestión. Genial.
con los campeonatos asiáticos, Norseca, y bueno, no sabemos si se va a hacer el africano o no. Y nosotros estamos poniendo todas las pelotas en la canasta de la selección sub-20, porque estamos haciendo el sudamericano para que puedan clasificar. Sí, en realidad estamos apostando mucho a que realmente el equipo de Natalia, que, a ver, muchas de las chicas están yendo a Estados Unidos, eso ya lo hemos hablado, todo el mundo lo sabe Natalia, han vuelto a entrenar con ella, pero lo que me han comentado es que las chicas han aceptado ir a entrenar mientras tanto, pero no es que van a dejar sus becas, porque incluso muchas de ellas ya están estudiando, a distancia, pero están estudiando. El torneo de las ligas universitarias, cualquiera de la mayoría de las chicas está yendo al junior, ¿no? Al que es para college. Uh-huh. Digamos, van a ir a ese torneo que empieza en febrero, si no me equivoco, pero otro año, más o menos a la misma época que empieza el sudamericano. Entonces es probable que no puedan estar en el sudamericano de todas maneras, porque tienen que estar con la universidad. Y realmente yo no sé con qué gente se va a jugar ese sudamericano. Ando muy preocupada. Bueno, no tan preocupada tampoco, porque en el fondo si no se clasifica, bueno, no se clasifica. Pero yo sé, claro, yo sé que hay la ilusión de la gente de ver a las chicas en el Mundial Sub-20, ¿no? Entonces, ese es más que nada el tema, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Europa decidió no mandar, Rusia e Italia ya prácticamente han aceptado que van a coger esos cupos para el Mundial. China, el asiático, ¿dónde es? ¿En China? Creo que en me China, dijiste. En China. Bueno, entonces China va de todas maneras, ¿no? En fin, no sé. Bueno, acá dice Marco Díaz Pérez, pone que él le preguntó a Tamara y dice que acordaron regresar para jugar en Sudamericano Sub-20. ¿Qué tanto será posible eso? Porque definitivamente las escuelas de Estados Unidos van a defender sus intereses. Para eso ella, pero, ella que, ¿no? ¿Pero ella qué college va? Ella va al mismo de Lisangela, ¿no? Sí, al Polk State. Al Polk State, claro. Polk State juega la NJCAA. O sea, no, pero ese torneo empieza en febrero. ¿Cómo van a volver? ¿Pero ellas han acordado o la universidad? ¡Uy, qué confuso! ¡Qué confuso! Mira, también es un tema de... Vamos a estar en Liga Nacional, supuestamente. Ya han hablado con los clubes y les han dicho que no van a tener a su jugadora sub-20 durante esa temporada. Eso. O sea, los clubes tienen una jugadora sub-20 ahorita. ¿Están considerando de que va a haber un sudamericano? ¿Están considerando de que van a tener que dar a sus jugadoras? Piénsenlo. Y todo en el ambiente del COVID-19, ¿no? O sea, que hace las cosas más difíciles aún. Mira, Ángel RQ nos dice, por ranking clasifica mi Perú. Matemáticamente es posible, ¿ah? Claro, matemáticamente es posible. No te voy a decir que es posible, pero a partir de este momento todos los resultados tienen que favorecer a Perú. En Asia tienen que clasificar China y Japón. Si no clasifican China y Japón, muertos. En Norseca tienen que clasificar Estados Unidos y México. Si no clasifican Estados Unidos y México, muertos. África no afecta. Y en el sudamericano, lógicamente, tienen que clasificar Brasil y Argentina. No creo que... No sé cómo está Colombia. Pero, digamos, que clasifica Brasil, Colombia, Argentina se lleva el grupo. Claro, porque está más adelante que nosotros. Uh-huh. Es muy... La verdad es que esto va a ser largo. Vamos a tener para hablar bastante de este tema, gracias a Dios. En fin, chicos, trasladamos un poco todo esto al ámbito internacional, porque arrancó el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Y sí, lo dije, el Mundial de Clubes no es nada comparado a la Champions. La Champions, realmente. La Champions. Y Tony Heineken, ¿no? Heineken. Así es, Heineken. Y bueno, ya se está jugando la Champions, ya, a ver, estamos en primera fase de Champions, o sea, estamos en la pre-Champions. Todavía no ha comenzado la fase de grupos, que es la fase donde se pone interesante, porque ahí es donde están todos los clasificados número uno de cada uno de los países. Pero ya se ha ido jugando en primera ronda los partidos masculinos y femeninos, y ya tenemos más o menos la programación de lo que va a ser la última semana de esta pre-ronda, que se tiene que jugar, según leen la CEF, antes del 15 de octubre. Sí. Pero todavía no tiene fecha.
Sí, o sea, supuestamente los partidos tendrían que arrancar entre el 6 de octubre y se extienden hasta la posibilidad de jugar el 15 de octubre. Esta ya es la ronda definitiva, o sea, los que ganen incluso ya tienen un espacio entre los grupos de la Champions, ¿no? Eso lo vimos hace tiempo, que la gente se levantó a las 5 de la mañana para ver el sorteo de la Champions, ¿no? Pero sí, estos equipos ya los tienen asegurados. En femenino, ojo, que la primera ronda no estuvo libre de partidos cancelados por el tema del COVID-19. No solo partidos cancelados, partidos que solamente se tuvieron que jugar a ida en sedes neutras, porque simplemente las restricciones eran demasiado fuertes en algunos países. Por ejemplo, en el duelo del Dinamo de Moscú contra el Vasas de Budapest, Dinamo de Moscú no pudo recibir en la capital rusa al equipo de Budapest porque no le permitían entrar a Rusia. Entonces Dinamo Moscú aceptó jugar solo un partido en Budapest y definir de esa manera si llegaba a esta segunda ronda de Champions, ¿no? Que sí, le ganó de todas maneras 3-0, muy tranquilo. Y bueno, en esta segunda ronda los cruces han quedado así. El Lotz va a jugar contra el Kalcit Volley. Sabino del Venez Candiche va a jugar todavía contra un equipo que aún falta jugarse un partido, que es entre el Kimik Yushi y el Prometei. Disculpen la pronunciación. El Prometei. Y Dinamo Moscú va a jugar contra el Stuttgart. Los ganadores de esos ya van directo a los grupos de la Champions. Sí, y los grupos de la Champions comienzan el 9 de noviembre. ¿Cuántos equipos son en el grupo de la Champions? ¿16? Son con 4 equipos y por grupo, y son un total de A, B, C. ¿Por qué me hacen esto? 5 grupos. 5 grupos. Así es. Bueno, bien. Se van informando cuando ya tengamos los nombres de los últimos clasificados. Ah, claro. Así es, vamos a hacer algo especial con la Champions. Es realmente un torneo de primerísimo nivel, ¿no? Muy bien. Eso es en el caso de la Champions. El Prometei de Charo, de Chara Venegas, me pone acá. Gianfranco, que siempre sabe dónde está todo el mundo, ¿no? Eso es la verdad. Siempre sabe. Pero te gané de Lipman. No, mentira. No, siempre sabe dónde está todo el mundo. Me manda cositas siempre. Un saludo para él, que hace un aporte importante, ¿eh? Nos mantiene al día. Tony, ¿qué sigue? Sí, si la comunidad del voleibol que se ha hecho acá sobre la arena, no sabríamos nada. Ustedes nos aportan un montón. Muchísimas gracias por su aporte. Bueno, no nos movemos de Europa. Vamos a seguir comentando Europa. Vamos a hablar de lo que fue ahora la final de la Supercopa Italiana masculina, porque era la que faltaba. Partidazo clásico, Perugia contra la Lube, definieron en la final, con victoria para el Perugia por 3-2. Así es como inició las actividades del voleibol masculino en Italia. Y bueno, hay una cosa que notamos cuando estábamos viendo el partido, que nos pareció súper curiosa. Todo el equipo de Cuba estaba en la cancha sin armador. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! O sea, era... Tony me hizo recordar, no es la primera vez que los cubanos resaltan de esa manera, porque también hubo un mundial de clubes donde premiaron el Dream Team. A todos los cubanos. Era Cuba con Bruno. Era Cuba y Bruno, sí. Que Bruno es un adoptado de Cuba, creo. Claro. Sí, imagínate sí. Todo ese equipo de Cuba se juntara para representar a Cuba, tranquilamente llega a última instancia de Juegos Olímpicos y de convierte en mundial. De todas maneras, ¿eh? A ver, mira. Pensemos en los nombres que están ahí. Wilfredo León, que es polaco. Osmani Juantarena, que es italiano. Joan Dileal, que es el único cubano. Leal, que es brasilero. Ya ahí tienes a 4 de los mayores anotadores que hay en el voleibol mundial en este momento, en un mismo equipo. Les pones un armador, un central más le falta, que estoy seguro que a Cuba no le deben faltar centrales tampoco. Y un líbero, ya está. Campeones olímpicos, genial.
Sí, te imaginas Sería que una banca envidiable, porque el equipo ahorita actual de Cuba sería una banca increíble. El titular que ahorita juega por Cuba. sí, sí. no, y además qué capacidad para Para ser fabricar. una, sí, o sea, no quería decir la palabra fabricar porque me sonaba fuerte, ¿no? Pero ya, bueno, ya la soltamos así, para No. fabricar jugadores, o sea, qué bestia, porque siempre se habla de China, de Italia, que de dónde saca esa gente, pero muy pocas veces no nos damos cuenta de que Cuba se ve en la necesidad de todo el tiempo estar haciendo jugadores también, porque lamentablemente se le van con cualquier pretexto y muchos, algunos, deciden no volver. Y mira, yo me atrevería a decir acá que Cuba tranquilamente es el mejor país del mundo para jugar ese deporte, teniendo en cuenta la demografía, la cantidad pequeña que tiene de habitantes, Es ¿no? cierto. Su Claro. conversión de jugador de voleibol por habitante es masivo. Demasiado. O sea, tienes a un Estados Unidos donde saca cada rato campeones mundiales y todo lo demás, pero ya, pues, Estados Unidos es Estados Unidos y tiene una demografía de más de 300 millones de personas, creo, si no me equivoco o algo así. Y pero Cuba es una isla, es un territorio pequeño, a lo mismo que pasa con el femenino con República Dominicana, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, República Dominicana tiene un Claro. universo chiquito, o sea, universo general. Es un Chiquito. país muy pequeño, son islas, ¿me 3 entiendes? millones de personas, 32 y algo. Entonces nosotros, bueno, es que Perú tampoco es un buen ejemplo, pero ya. Nosotros de 32 y algo millones tenemos 20 jugadoras y 20 jugadores. En Dominicana, que tiene mucho menos. Ahora voy a revisar cuántas personas hay, cuántos millones hay en Dominicana. Yo lo de sí, 328 millones, Cristian, tenías toda la razón exactamente en lo que mencionabas, pero a ver, lo de Dominicana, no es que yo tenga algo contra Dominicana, por favor, no vayan a pensar eso, pero a ver, en Cuba la gente tiene mucha más opción de hacer deporte que en Dominicana, porque a ver, en Dominicana el deporte símbolo es el voleibol de las chicas. Entonces, la mayoría de chicas quiere jugar vóley. En Cuba, Cuba tiene atletas buenísimos en todo tipo de disciplinas. Entonces, es como la primera opción por ahí de la gente, de las chicas, no siempre es el voleibol, ¿no? O No, sea, allá es el puede. atletismo. Es el Claro. atletismo como base para todo. El atletismo, o sea, sí, o sea, tienen muchas opciones y ya de ahí van sacando gente para el voleibol que encima nutren tanto masculino como femenino y encima playa, porque en playa también tienen duplas muy interesantes, solamente que, bueno, en playa todavía hay diferencias un poco marcadas, Sí, pero llegaron en playa a la última instancia de Lima 2019, ¿no? Sí. creo que sí. Y el Y yo torneo me que acuerdo que. tiene, porque nosotros también tiene un torneo de voleibol playa. Y he Sí. visto unos cuantos partidos ahí en la parada que hubo en México, aprovechando que tengo cable Claro. Okay. Y okay, me echa risa. Saludos a la gente de ¡Wow! Movistar, ¿no? Sí, saludos. ¿Sí? Dios, oye, qué bárbaro. Tenían buenas duplas en el femenino y en el masculino. Relativamente, seguramente aquí en un camino de 2, 3 años ya los veremos insertados en el circuito mundial y todo lo demás. Pero, wow, buen trabajo para los cubanos. Yo creo que sí, ¿eh? Porque el plan del presidente de la Federación Cubana, Ariel Sáenz, era ese justamente. Poder habilitarle a los jugadores cubanos que puedan jugar en el extranjero sin tener la necesidad de salir de su país o perder su nacionalidad deportiva. Y lo ha logrado, ¿eh? En este momento, o sea, no ha logrado todavía la gran revolución Revolución Cuba, la gran revolución del voleibol cubano, pero sí ha logrado que los jugadores salgan. O sea, todas las jugadoras cubanas que han pasado por acá, por la Liga Nacional, excepto Tsuramis Acosta, han salido como cubanas. Sí, excepto Tsuramis Acosta, porque Tsuramis Acosta sí fue transfer umbrella. Pero todas las demás han salido como cubanas. ¿Cuánto Tony, pagó? ¿Cuánto sí, pagó eso te iba Alianza a preguntar. por ese ¿Cuánto cuesta un transfer? transfer umbrella? Depende de la jugadora, por eso es que no puedo decirlo específicamente, pero no es barato. Es Ah. un número de 5 cifras mínimo. Entonces, Pero ese club, tranquilamente ese. podríamos decir de que Alianza abrió la billetera y dijo, róbame, ¿no? Róbame. ¡Qué malo! No, No, creo. pero ese es el club más grande del Perú. O sea, ¿cómo no va a poder pagar un transfer umbrella?
Ha habido cambios en la directiva del Voleibol de Alianza. ¿Sabían? ¿Ha sido el primer club en pagar un transfer así? Sí. Sí, de Perú sí. Sí. Bueno, ha habido cambios. Les conté que hay una nueva la dirigencia encargada. De Alianza, ¿no? Sí, hay una nueva encargada. Más adelante les voy a contar a ustedes y por supuesto a toda la gente de Sobre la Net cuando tengan información más, digamos, más completa. Porque ahorita tengo así puchitos que me han ido soltando. Pero ha habido algunos cambios. Después les voy a contar. Alguien se quedó con la duda de cuántos millones hay en Dominicana. Hay 10.60 y en Cuba hay 11.34, por si acaso. En el último censo del 2018 ambos. Entonces. En Lima, creo que en Lima hay más gente. No, creo que en San Juan del Urigancho hay más gente. Tranquilamente. No, más grande. Que los dos países caribeños pues son los mejores en el mundo, ¿no? Por decirlo así. Si hacemos la división con la demografía que tiene. O sea, lo que pasa es que el mapa me engaña, porque yo sé que hay algunos países en Europa que son bien chiquitos. Chipre, por ejemplo. Chipre es chiquitito. Chipre. No, en realidad los países en Europa son pequeños. Sí. Lo que pasa es que la visión del mapa te engaña un poco, pero si tú agarras, recortas a Perú y lo pegas encima de Europa, es gigante. Sí, se come a todo, ganamos. Por favor. Pero ¿cuál es el país más grande del mundo? Rusia, por supuesto. El martes sale Preview el Voleibol para todos los fanáticos del voleibol ruso. Y Tony, nos hemos olvidado anunciar que el jueves iniciamos una nueva sección en Sobre la Net. ¿Cómo se llama? El jueves iniciamos una nueva sección en Sobre la Net. ¡Ah! Perdón. Hashtag, Tony, de todo hace... Hace tres semanas trabajando en eso. Hablan los que saben. En la sección hablan los que saben en Sobre la Net. Hemos estado preparando esto durante ya varias semanas. Que básicamente, miren, la razón por la que Google Meets colapsó estos últimos días y por la que Google Meets acaba de decir que solamente se van a permitir transmisiones de una hora es por nosotros. Porque hemos estado toda la semana en Meets con un montón de personas que saben de voleibol, porque ahora queremos que hablen los que saben de voleibol y así lo van a poder ver a partir de este jueves. Así es, con gente con la que hemos conversado como una sobremesa de voleibol, ¿no? Con la que tú te sientes a comer algo, terminas de comer y la gente se queda hablando de voleibol un ratazo, de cosas que se solucionan todos los problemas del voleibol en una mesa. Y eso es lo que hemos hecho un poco ya con Horacio Bastís, lo hemos hecho con Marco Quiroga, se vienen entrevistas muy buenas. Eso es lo que les voy a decir. El jueves sale la de Horacio Bastís. Véanla porque realmente está súper buena, no porque la hayamos hecho nosotras, sino que habló Bastís y habló, la verdad es que muy lindo el voleibol peruano, hablamos mucho de voleibol mundial también y tuve la desgracia de spoilearlo en un partido que estaba viendo y que yo ya había visto y posiblemente ya no nos dé más entrevistas, señor Bastís, pero bueno, es un programa del oficio. Oye, ahora sí estaba revisando partidos. Eso me encantó, o sea, que haya estado ocupando su día viendo partidos de voleibol, así como que a ver qué cosa rara puedo sacar para regatas esta temporada. Y Horacio nos habló de muchos temas y de cómo él ha evaluado a la selección de Perú incluso, y no solo a la de ahora, sino a las selecciones de Perú desde hace mucho tiempo. Va a ser una sobremesa muy bonita y ya lo van a poder ver el jueves en Sorrelán. Horacio es un tipo muy culto y muy preparado. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la Liga Nacional, ahora con regatas, y de verdad, es un tipo, wow, de verdad, muy inteligente, y la capacidad que tiene esta para evaluar rápidamente un equipo es impresionante. Sí, no, nos puso muchos nervios porque previo a la entrevista hablamos un poco con él, de voleibol en general, comentamos un poco... Y nos dijo, espero con ansias la entrevista, tengo muchas expectativas. Uf, nos metió presión. Tony, el día de la entrevista, Tony, ya estábamos, Tony, ¿qué hacemos? ¿Qué manera de Bastís de meter presión en la vida, no? O sea, buen entrenador, ¿eh? Porque un entrenador te tiene que meter presión, pero ¿qué manera así, de meterte presión en la vida? Bueno, y... No, es que no quiero spoiler nada, pero sí, va a ser una entrevista bien interesante. Habla de cosas que los peruanos hablamos... pero a veces no evaluamos, no le hacemos un diagnóstico. Y él
Ha hecho su diagnóstico, vamos a ver si estamos, vamos a ver qué tan de acuerdo está la comunidad freelancer con él, pero sí, tiene un diagnóstico desde un punto de vista muy, muy interesante. Así es, sí. Y Tony comentó, espera, que no lo he cortado para todos ustedes. Perdón, me fue el internet durante un segundo cuando estabas hablando de mí. ¿Qué? Mejor, bien, la gente lo sabe, Tony, no. No, bueno, conté que no he podido cortar tu blooper de la entrevista, así que lamentablemente va a salir al aire también, Bueno. Después de los en vivo ya no nos espantan. Bueno, gente, nos vamos porque ya son casi, no, son 7:30 ya, y la verdad es que hemos hecho 1 hora y media de programa. Muchas gracias a las más de 120 personas que nos han acompañado durante todo el programa. La verdad es que no sabemos por qué, pero gracias. Muchas gracias. Cristian, tus palabras de despedida para Sobre la Net. Claro que sí. Bueno, Tony, Raque, ustedes saben que para mí es un placer conversar con ustedes. Hoy estuve libre, así que no tuve que escribirle por interno. Raque, despídeme. Porque... Sí. De verdad, se quedó con nosotros al final. Es mi segunda semana consecutiva quedándome hasta el final. Bueno, de verdad, ha sido un placer conversar con ustedes. Es un placer tener un público así que sepa tanto como el público de Sobre la Net. Nos exige, ¿no? Ya a prepararnos a hacer la tarea. Bueno, hablar de lo que más, por decirlo así, sabemos o hemos hecho en los últimos años, para mí es un placer estar con ustedes. Mandarle un abracito, que se cuiden mucho a Seba, seguramente la próxima semana se está incorporando. Un saludo también a Bruno, que también tiene el segmento de Rusia con Raque, y bueno, siempre nos está viendo. Y un abrazo para todos los seguidores de Sobre la Net. Nos vemos seguramente el próximo domingo a las 18 horas. ¿Mm? Así es. Tony, tus palabras de despedida para toda la comunidad. Sí, muchísimas gracias a toda la comunidad por habernos acompañado. Un comentario de Mario Pérez que dice que debería de haber una secuencia de WhatsAppeando conmigo. Mira, esto te lo puedes La gente mal. Quiere tu teléfono, Tony. La gente quiere tu teléfono. Yo mando mensajes para hablar de un libro, yo feliz, ¿ah? Porque esto es algo que ustedes no me van a dejar mentir. La comunidad de Sobre la Net, cuando te manda mensajes de voleibol, te hacen pensar. Sí, tienen sí, muy no. claras las ideas del voleibol internacional. Entonces, a veces yo me veo un mensaje que de alguien que estuvo viendo la transmisión y me pregunta acerca de un partido que, cierto, tienes razón. Y sí me gusta conversar de eso, así que no... Si por ahí hay un mensaje, no me voy a negar a responderlo. Pero ya, muchísimas gracias. Tiene cara de serio, pero no es serio. Sí, no es serio. No. ¿De dónde sacan que Tony es serio, por favor? No hay me escribe, la gente me escribe y me dice, ¿Tony es serio? Y yo dije... Tony es serio, o sea, lo que a veces se pone en poro negro, creo, pero eso no hay más de serio con este. En realidad, todos mis polos son de la misma gama de colores. WhatsAppiando con Tony. Tony va a dejar su teléfono, ¿no? Todos días no. En el programa. No, esto como, pero no porque no quiero dar mi teléfono, que no lo quiero dar. Pero porque no contesto los WhatsApps. Verdad, no los contesto. Pero si me hablan por Sobre la Net, si me hablan por Messenger, no hay problema. De voleibol podemos hablar siempre. Siempre van a estar para hablar de voleibol. Nuestra amistad ha estado muchas veces a punto de terminar porque no me contesta los WhatsApp, ¿no? Entonces. Un saludo para todos. Un saludo para Gianfranco que dice que ya me cansé de él. No, sino que no he podido contestar porque de verdad estoy desde las 3 de la tarde haciendo cosas para el programa y esta semana ha sido muy recargada de chamba también. Así que disculpa a todos si no he podido contestar algunos mensajes sobre la Net, perdón. Voy a estar contestándolos todos, así que un saludo para todos ustedes. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la Net. En Spotify van a encontrar este programa como un podcast. En YouTube lo van a encontrar en un momento como un estreno, así que emocionense. Y con nosotros será. Con nosotros será. Hasta el día. Era más seriedad, por favor. Hasta el día miércoles que nos volvemos a encontrar. Y no se pierdan el martes Privet Volley. Vamos a estar hablando de todo: del voleibol ruso y de las latinoamericanas. No, de las latinoamericanas, no mentira. Hablamos de Bricio nada más. Y ya con eso nos despedimos. Chao, gente. Muchas gracias. Chao.